Bienvenidos sean de vuelta a Tony Peloco y Tumor, te vemos con el padrino. Y bueno, nos quedamos en que habíamos hecho una vendetta con los Tatalia y al parecer vinieron a por nosotros y mataron a Frankie y Monk se quedó devastado. Ahora nosotros tenemos que ir a buscar a los Tatalia y vengarnos. Bueno, Sony nos llamó por algo muy interesante, así que seguramente ha encontrado algo muy interesante para nuestra venganza. Así que vamos a hablar con ese idiota. Está aquí, ¿no es cierto? En este establecimiento. Pues vamos a ver qué es lo que quiere. Perdón. Está en la otra parte, ¿verdad? Está acá. Sí, está ahí. Vale, vamos a ver qué es lo que quiere Sony. Testigo mudo. Ha sido Bruno Tatalia quien ha matado a Frankie y debe pagar. Sony tiene una pista y hay planes para vengarse. Bruno Tatalia, escondido como una rata tras el asesinato de Frankie. Es el tipo que estaba fumando y que le hizo la mano a Luca Brasi, ¿no? Joder, la mafia ya no está en... Habla con Sony. Hola, amigo. Venga, pasa. Sony te está esperando. Lo sé. ¿Y este coche por qué está aquí todo destruido? ¿Qué ha pasado? Estoy aquí arriba. Vale. Ahorita voy, Sony. Y por si acaso he hecho un montón... ¡Wow! Joder. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, voy a ir a buscar a Sony. He hecho algunas cosas interesantes. He conseguido algunos locales acá en Hell Chicken. Dios mío, he ido bastante con Hell Chicken. Miren cuántos tengo. Tengo casi todo. Solamente me falta algunas partes de los Cuneo. Y aquí creo que hay otro de Tostatalia. Y casi todo es Cuneo por acá. Así que tengo que tener cuidado. Me mataron como 3 veces cuando estuve ahí. No te olvides de mí cuando seas Don, ¿vale? Sí, claro. Te haré mi mano derecha. Y después me mata por decirle eso. Sony te lo ha estado reservando. Ok, ¿a quién me he estado reservando? Y por si acaso, me cambié el estilo, así está mucho mejor, me parezco mucho a los Corleone. Sony, ¿tengo que hablarte? Venga, vamos a reírnos un poco. ¿Cómo quieres reírnos? Vale. Interroga al capo de los Tatalia. A ti no te voy a decir nada. ¿En serio? ¿No me vas a decir nada? Pues, reemplazar arma. Pues yo no creo, amigo. Tienes que hablarme. ¿Sabes por qué? Ay, amigo. Eres peso muerto. ¿Lo sabías? Peso muy muerto. ¡Vamos! ¡Vamos, idiota! Según Sony, tú eres la clave. Ahora descubriremos por qué. Exacto. Para que te enteres, nunca encontrarás a Bruno. Y tu chica está muerta. ¡Hijo de perra! Negociación completada, ¿en serio? Y sigo golpeándolo. ¡Toma! Basta, chico. No podemos dar vueltas toda la noche. Hemos terminado. Ve a lavarte las manos. Vamos. Joder, ¿en serio? Tengo que hablar con este tío. ¿Sabe dónde está el idiota de... el idiota del Don de Tostatalia? Escucha, de verdad tengo que darte las gracias por cooperar con nosotros. ¿En serio? Moriré antes que cantar. No diré nada. No, amigo mío. Has sido de mucha ayuda. Ya me has dado todo lo que necesito. ¿Qué? ¿Qué dices? Si no te he dicho nada. Sí, claro. ¡Mira, qué pasó! ¡Wow! ¿Por qué hay una puerta? Los Tatalia van a incinerar a ese hijo de perra en su propia funeraria. Bruno estará allí. ¿Ah? Entonces, ¿para qué hicimos toda esta mierda si sabías eso? Las vueltas que da la vida, ¿eh? Supongo que nuestros enemigos te habrán tomado por un novato. Es su problema. Ya ves, parece que eres uno de los nuestros, grandísimo bastardo. La verdad, esperaba impaciente a que fueras mi mano derecha para matar a todos esos cerdos hijos de perra. ¿En serio? ¿Quieres que sea tu mano derecha? Ve en coche al funeral de los de Midtown. ¡A Midtown otra vez! ¡Andiamo! ¡Si torna en guerra, ragazzo! ¿En serio, tío? ¿En italiano? ¡Que yo no sé italiano! ¡Andiamo! Si ¡vamos otra guerra, vez a la guerra, ragazzo. Chico! Vale, vamos a la guerra, vamos a la guerra. Joder, tío. ¿Tú qué otra obsesión con la guerra? ¿Has estado en Irak o algo? Bueno, será mejor irse. Me voy a la funeraria de Midtown. Esos hijos de puta ya han hecho suficiente conmigo. Ahora merecen morir. Mi garganta está jodida. Chico, cómo me duelen los pies. Sí, mírame, yo estoy corriendo por todos los lugares consiguiendo los locales. ¿Tú qué me das a decir?
Vale, tenemos que ir a la funeraria de Midtown. Joder, no digo cuando pasa eso. A ver, antes que nada voy a ir al mapa, poner acá y quitar esto. Es que he hecho como dos guerras de... dos guerras entre bandas. Y en una he perdido una de las tiendas. No sé cómo es que pierdo tiendas así. Y también he sobornado a uno de los FBI. Eso me ha ayudado bastante, es lo bueno. Ahora tengo que ir a Midtown. Por ahí no creo que habría podido cruzar, la verdad. O sí, o es un almacén, o es un local nomás. A ver, vamos a buscarlo. No, es un local, vamos a agarrarle. Cold Chicken. Me paso mientras yo me voy. A ver si puedo. Gracias a eso de la negociación en la calle, puedo conseguir el local sin estar presionando cada rato. Es más fácil, así que... Tienes agallas para pasar por aquí, ¿no? Sí. Parece que necesita un buen reconstituyente. Ajá. Seguro que paga un buen precio por tener asegurado el bar, ¿no es así? Ajá. Fuera, no necesito su protección. ¿Es en serio? Listo para que te arregle la ¡idiota! Me crees muy duro, ¿eh? ¡Toma! Estás cometiendo un grave... ¡Yo no he hecho nada! ¡Toma! En paz. ¡Venga, amigo, dejadlo! ¡Matarlo! ¿Quiere que esta sea su última ronda? Pues suelte Exacto. la pasta. Suelta la pasta ahora. No se ponga así. Acepto. Así es, acepta. Uy. Venga, ven a por mí. Hijo de ladrón. Sí, ya sé. Déjame. Maldita sea, voy a morir así. No, no voy a morir así. ¿Eso es todo? Sí, sí, soy un bastardo. Eres un tanto. Muérete. Dios mío, tanta mierda por estos idiotas. Bueno. Al menos ya he conseguido el local. Joder, tanta mierda por este local. Bueno, es hora de... Joder, odio cuando pasa eso. Si de paso voy a un hospital, sería bueno para conseguir recuperar toda mi vida. Porque... Ah, y hay otro local de los... Ah, mierda, ¿cómo se llamaban? Los... Bruno Pop. Ay, no sé cómo se llama. No jodas. ¿Conozco este lugar? Aquí fue donde mataron a su papá. Acá fue donde lo mataron. Perdón. Entonces esta es la pastelería de su mamá. ¿Voy a recuperar, señor? Pues recuperar lo que es de mi mamá. Le ofrezco protección para la panadería de parte de los Corleone. Ajá. Claro, pagaré. Gracias, usted sí es generosa. Gracias, ahora esto es mío. Vale, a ver si hay una cosa ahí abajo que me pueda ayudar a ver. Vamos a ver. Hay un hotel clandestino aquí, lo sabía. El Don tiene un negocio que proponerte. Te compra esto, ¿capisci? Exacto, dámelo. No me rateas, eso me gusta. Acepto tu oferta. Este era el lugar de mi madre, así que me lo quedo, amigo. O sea que vivíamos en Hell Chicken, wow. O vivíamos en Hell Chicken, o me estoy confundiendo y vivíamos en Little Italy. Porque ese era el lugar de los Corleone. Vale, vamos a irnos de acá. Ya he hecho lo que tenía que hacer, así que voy a ver el mapa. Maldita sea, no me acuerdo cómo era el mapa. A ver, era por... Miércoles, esto es por el otro lado. Ah, puedo bajar y ir directo. Vamos a Midtown. ¿Por qué sigo haciendo eso? Vamos a buscar. Dato curioso es que siempre me olvido los nombres de las familias porque son italianas. Siempre me olvido porque nunca sé pronunciarlas bien. Son antes a los Corleone, a los Cuneo, a los no sé cuál sea el de la S, a los no sé cómo se llama de los P tampoco, maldita sea. Los Brats, creo que se llamaban. Joder, y eso que ha pasado por no solamente una semana desde que dejé de jugar el juego. Vale, estamos aquí. A ver qué es lo que quiere hacer Bruno Tatalia. Objetivo cumplido. Este lugar ya es mío. Y liquida a Bruno Tatalia tirándolo al horno. Te voy a quedar con cenizas, amigo. ¡Mierda! 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 No pensé que le iban a hacer rápido. Joder. ¿Por qué hay uno aquí? ¿Cómo odio que pase eso? No. Puta madre, odio que pase eso. No, mejor dicho, odio que siempre me jodan cada vez que requiero recuperar mi vida. No van a venir los de afuera, ¿verdad? Creo que están ahí todos jodidos. Bruno, joder, está cerrado. ¡Muévete, cabrón! Idiota, alguien tiene un poquito de...
Aquí está el idiota que matamos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está Bruno Tatalia? Señor, ten piedad. Pues yo no soy tu dueño, idiota. Uy, ahí hay una. Ahí hay un vodka. Necesito recuperar vida. Vale, a ver, vamos a ver. Más armas. ¡Mierda! No, 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 mientras se recupere vida. Toma, cabronazo. Al menos he mejorado casi todas mis armas, es lo bueno. A ver, a ver. ¿Dónde está Bruno Tatalia? ¿Por dónde se sube a este lugar? Porque esto está cerrado. Y ahora tengo que buscar un lugar donde se pueda subir, ¿no? ¿Por acá? ¿O es que tengo que matar a todos? ¡Idiota! ¡Idiota! Ahora sí ya está, ya tenía que matarlos a todos. ¡Bruno Tatalia! ¡Voy a por ti, hijo de perra! No tienes posibilidades, eres hombre muerto, amigo mío. ¡Imbécil! He matado a tu chica. Diablos, me lo he pasado en grande. No me digas. Ahora es tu turno de morir. Idiota. Los otros tienen armas también. Tengo que matar a estos perros. Mierda. A ver, si le puedo quitar en la pierna sería bueno, pero no le puedo hacer. Le quitaré el arma primero. A ver. Joder, odio cuando pasa eso. Es que este tipo está ahí atrapado. Puta madre. Si le podría dar en el hombro, sería bonito. Puta madre. A ver. Ah, odio que este tipo se oculte. Puta madre, no. No has conseguido tirar a Bruno. Ya sé, pero es que quería apuntarle al otro. ¿Por qué no apunta al otro? Es lo que no me gusta del juego, que cada vez que quiero apuntar no apunta bien. Vale, ahora tendré que hacerlo otra vez. Idiotas. Mejor es que recargue. ¡Imbéciles! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Por dónde apuntan? ¡Toma! He matado a una señora por... ¡Oh! La policía va a venir a matarme. ¡Toma! La policía va a venir a joderme ahora. Ven acá. ¿Es el último o falta más? ¡Jódete, cabrón de mierda! Vale, ahora sí necesito recuperar vida antes de que venga la policía. A ver, ya, listo. Vamos allá. ¡Bruno Tatalia! ¡He venido por ti, hijo de perra! No tienes posibilidades, eres hombre muerto, amigo mío. No me digas. He matado a tu chica. Sí, lo sé. Me lo he pasado en grande. Lo sé. Y yo voy a matarte. ¡Muérete! Mierda. Listo, ya está muerto. Ahora sí, Bruno. Has fallado. Lo sé, pero es que quieres que haga. Tengo que matarte de otra manera. Oh, rayos. Ven acá. Estuvo cerca. Vale, ahora tengo que llevarlo directo hacia atrás. Hasta el horno tengo que llevarle. No tengo que matarlo de esta manera. Lo malo es que no sé cómo configurar esto, ¿eh? A ver, ¿puedo girarlo? Ahora sí. ¡Hasta la vista, Bruno Tatalia! ¡Tíralo! ¡Muere! ¡Muere, Bruno! ¡Testigo mudo! ¡Hasta la vista, Bruno Tatalia! ¡Cabrón de mierda! Vale, ya he recuperado un poco de habilidad, así que vamos a mejorarla. He mejorado bastante en todo esto. Voy a mejorar disparo porque no tengo buena puntería, seamos sinceros. Será mejor que me vaya. ¡Uf! He matado al líder de los Tatalia. No ha sido tan difícil como pensé. Para su cumpleaños. Pues... no lo sé, amigo. En serio que no lo sé. ¿Le he pulido toda la paga? ¿Tengo que hablar contigo o algo? Los sobornos de poca monta son útiles. Pero vea por los peces gordos para hacerte con el barrio. Así que le dije... Muchos comisarios son avariciosos y están abiertos a sugerencias. La verdad, los sobornos a comisarios duran más. Eso es lo bueno. Duran mucho más y todavía te hacen muchos favores. ¿Pero qué está haciendo? Pues matar al que mató a mi mujer, así que estoy bien ya conmigo mismo. Vale, buscaré un hotel. De seguro ahí puedo encontrar algo para que me den otra misión. ¿O es que ya no? No puedo abrir el puto coche, ¿en serio?
Ay, Dios. A ver, el coche de acá atrás, a ver. ¿Puedo abrir este coche? Tampoco puedo abrir el coche, joder. Vale, ¿y dónde está mi coche de mí? Yo he venido con un coche. Vale, ahora sí, por fin, me puedo llevar este coche. Vale, a ver si puedo encontrar un piso franco o algo que me ayude a... A ver qué misión más tengo acá en Mipta. Porque hay un teléfono en esos lugares, así que debe haber uno por acá, a ver. Eso es de los Praxi, Cuneo. A ver si los Cuneo hay algo, que es de algo. A ver si los Cuneo hay algo, a ver. Señor, quiero su local. Su restaurante no es seguro, hágame caso. Ajá. Y deje que le ayude. Jamás pagaré una protección. ¿En serio? ¿En serio, amigo? ¿En serio? ¿Cree que su restaurante vale más que su vida? ¡Pague! Ajá. ¡Pague! No me deja opción, pagaré. ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! No hagas ninguna tontería. ¡No! ¡No! ¡Me toca mover ficha, chico! ¡Mierda! ¡Por esto! ¡Hijo de sí, lo sé! ¡Pagaré! ¿Pero qué quieres que haga? ¡Eres un gato! ¡Muérete! ¡Mierda, el otro tipo! ¡Mierda! ¡Hay más! Ya me quedé con este lugar, más o menos. ¡Ay, Dios! ¡Van a matarme sin haber podido ir por ese local! ¡Joder! ¡Mierda! Ok, estos tipos no me pueden hacer daño porque no han hecho... ¡Sí! Entonces tiene un negocio que proponerte. Te compra esto. ¿Capisci? Dámelo. No me rateas, eso me gusta. Acepto tu oferta. Gracias, eso es bueno. Joder. Ok, ahora sí es mi lugar. Mi local, idiotas. Pueden largarse. Una buena. Puta madre, no. No me peguen. Hay un tipo muy raro que le espera en la iglesia de Hell's Kitchen. Ya he muerto, ¿verdad? Muero después de una llamada, no jodas. Pero al menos es mío ahora. ¡Es mío! Ouch. Extorsionado, ¿en serio? ¿Busco una pequeña cura? Sí, lo sé, busco una pequeña cura, pero no puedo hacer nada. Amigo, necesito... Me lo quedo. Maldita sea, ¿y cuándo voy a conseguir una misión? Maldita sea, voy a tener que conseguir unos locales antes de hacer estas misiones, ¿no? Vale, vamos a buscar locales. O es que no tengo el respeto suficiente, o es que me falta algo. A muchos les gustaría quitarle el negocio. Yo puedo protegerle. Ajá. Piérdase, su protección no me interesa. ¿Es en serio, tío? ¿Otra vez? ¿En serio? Cuneo, dejadlo. ¡Auch! ¡Híjole! No, me están dando puñete. Sí. Estás cometiendo un grave error. Maldita sea, me hiciste perder mucha vida. Ok, amigo. Se me está agotando la paciencia. Comprendido. ¡Alto! ¿Qué quiere? Dinero, eso es lo que quiero. ¿Quiere acabar a dos palmos bajo tierra? Pues pague lo que le digo. ¡Págame! Bueno, le ayudaré. Gracias. ¿Hay algo aquí que me interese? No. No hay nada interesante. Solamente una Picton. Joder, tengo poca vida, necesito ir a recuperarme. ¡Día de pago! Tengo bastante money. Vale, ahora sí tengo que buscar un piso franco para recuperar toda mi vida. Estoy en rojito ya, estoy a punto de morir. ¡Bingo! Un hotel. Perfecto. Vamos allá. Al segundo piso. A mi local. Y a ver. Ah, este es el piso donde estaba con Frankie, ¿verdad? Vaya mierda. Vale, necesito vida. Y guardar partida. Guardar. Mierda, odio cuando no da bien esta huevada. A ver, opresiónate. Ya está. Vale, ¿hay una llamada para mí? Uno ha estado preguntando por ti. No, esas son las misiones de asesinato. Creo que tengo que recuperar a... Creo que lo que tengo que hacer es conseguir más locales y conseguir más respeto para que me promocionen o algo. Así que lo único que me queda es ir a buscar lugares. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, tenemos una Sazalia y uno de los Bratzi. Vamos a por los Bratzi. Ah, tengo un Bratzi acá atrás. Ok, voy a ir por un Bratzi. A ver, a un lado, señora, que tengo que cruzar.
es un lugar nocturno. Vale, voy a recuperar este lugar. Creo que no voy a poder seguir con la misión hasta que haga eso. Dicen que este garito está bien, ¿me dejaría entrar? Déjame entrar, amigo, que me tengo que hacer unas cosas. Me podría meter en un lío, pero está bien, diviértase. Oh, sí, si tu dueño es muy exigente, va a haber mucha diversión. ¿Dónde está el dueño? Oh, señora. ¿Qué tal la seguridad de su club? Por una cantidad, todo irá sobre ruedas. Ajá. No me va a sacar nada. ¿Es en serio? ¿Qué vale más, su club o su vida? O su vida. Cálmese, tendrá la pasta. Gracias, eso es lo que quería. Adelante. ¡Uy, uy, uy! ¿Estás jugando conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¡Toma! Ahora tú. ¿Eso es todo? ¿En serio? Mierda. ¿Cuántos más tengo que soportar? Mirad cómo le doy para el perro. ¡Toma! ¡Pum, bitch! ¡Bastardo! ¡Toma! ¡Joder! Ya me estás jodiendo la vida otra vez. Sí, lo sé. ¡Muérete! Joder, tanta mierda solamente para poder conseguir un local. En serio, quien haya hecho esta parte es un mierdero. A ver si tienes un garito arriba. Lo sabía. Tu negocio tiene una buena reputación. Los Corleone quieren un socio, ¿sabes? Hecho, dile a tus amigos Corleone que siempre serán bienvenidos aquí. Gracias. Ahora el local sí es mío. Vale, me quedo con este molotov y me voy. Adiós. Listo, me largo. Necesito recuperar mi vida, mierda. Me he perdido un montón de vida y solamente porque no quiero usar armas. Si uso las armas, esos huevones van a estar disparándome escopetas, ametralladoras. Y voy a morir demasiado fácil, porque ahí no hay lugar para esconderse. Es lo malo. Y si matan al dueño, estoy jodido. Voy a tener que esperar una partida entera para recuperar al dueño. A ver, ¿dónde está? ¿Todavía está mi vodka aquí? Genial, ya está. ¿Puedo llamarme ya o nada? Aquí, Sony. Ahí está. Ven a buscarme a la residencia. Tenemos que dar un paseíto. Vale, ya, ahí está. Ahora sí, reúnete con Sony en la residencia, Corleone. Bien, vamos a Lita ahí. Vámonos. Ábrete. Vámonos de aquí. Lo bueno es que ya he conseguido otros locales y solamente para poder conseguir que Sony me diga que tengo que ir a verle. Es una mierda. Me pregunto para qué querrá verme. A ver, a un lado, tengo que ir a por Sony. Solo espero no chocar, si choco me muero otra vez. Ay, miren, este es el edificio de Spider-Man, de donde el jefe de Spider-Man, Jonah Jameson, hace su trabajo. ¡Mierda! No fue mi intención, fue un accidente, en serio, fue un accidente de muy estúpido. Ah, maldita sea. ¡Ah, no! ¿Cómo odio que pase esa mierda? Amigo, necesito tu coche. Este coche va a explotar en cualquier momento. En serio, necesito tu fuera coche. ¡Fuera del maldito coche! ¡Mierda! ¡No! ¿Un cuneo? ¡Ah! Tenía que ser un cuneo. Tenía que ser un cuneo. ¿Por qué tenía que ser un puto cuneo? Estás cometiendo un grave error. Ya te digo, porque tuve que dejarte vivir. ¡Bastardo! ¡Muerte! Listo. Mierda, necesitaba tu coche. Solo eso. Ah, y ahora volver por allá. ¿Cómo es que no sabía que era un cuneo? ¿Por qué? Ok, tengo... Eso no es lo que importa ahora. Tengo que ir a por Sony. A ver, un lado. Tengo que ir a ver a Sony. Uy, uy, por atrás. Déjenme paso. Déjenme paso. Que les dije que me dejen paso. Oh, rayos. A un lado, señor. A ver, ¿por dónde era para ir, maldita? Se siempre me confundo en las paradas. A ver, era por... Sí, era cruzando por acá. Vamos por acá. Tengo que recordar esto. Cuando vea el letrero de Nueva Jersey, es por ahí que es donde tengo que ir. ¡Auch! Ahí está, la residencia. ¿Cómo estará Don Vito por León? ¿Estará bien? A un lado. Ya ha llegado. Y ha llegado. Señor Sony, ¿dónde está? Sony. Ah, ya se ha puesto su otro traje. Chico, escucha.
Necesitamos que hagas un trabajo, ¿capichi? ¿Cuál es? Me interesa. ¿Qué estás tramando? Soloso está muerto. Lo sé. Bruno Tatalla también. Pero aún así los Tatalla no dejan de atacarnos y disparan en cuanto asomamos. ¿Y eso que no son una familia muy buena? De tramar algo, no sé. Sea lo que sea, no andarán detrás de nada bueno. Ya te digo. ¿Qué ha pensado para mí la familia esta vez? Pásame a buscar mañana por el apartamento de Lucy Mancini. Probablemente veas a mis chicos por allí. Tengo un trabajito, ¿estamos? Vale, de acuerdo. Reúnete con Sony en la casa de Midtown. En casa de Lucy Midtown. ¿Te apetece un trabajito? Lo que sea, por el don. ¿Qué necesita? Sí, esta es una misión. Para destruir a una familia tendrás que colarte en su residencia. Están muy protegidas. Lo sé. Así que tendrás que ir muy bien armado. Joder, ábrete sí. Paso a tiros por los controles de carretera y métete en su bastión. Pon una bomba en ambos edificios para quemar el lugar. No jodas, ¿en serio? Elimina a la familia Tatalia, pon una bomba en la residencia de Brooklyn. ¿Estás de coña? Eliminar a la familia Tatalia con una bomba. ¿Cómo voy a hacer eso? Hay un tipo muy raro que le espera en la iglesia de Hell's Kitchen. No me interesa ahora. ¿Por qué carajo quieres que haga eso? Ahora no. ¿Qué pasa? Chico, tengo un trabajo para ti, pero va a ser algo liado. ¿Te interesa? Ahora no. Sony me ha pedido algo. Lo siento. Ahora tengo mucho que hacer. Ajá. Tengo unas cositas que hacer de Clemenza. Lo siento. Me pregunto qué le habrá pasado a Clemenza después de... Después del Padrino 1. Porque en el Padrino 2 creo que no lo veo. Y en el Padrino 3... Solo a Tom es el único original que se quedó. Y Michael Corleone. El resto se han muerto. Hasta Fredo ha muerto. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Ah, maldita sea ese puntito de referencia, a ver. ¿Por dónde tengo que ir? Midtown, ¿no? Vale, vamos a Midtown. Midtown. Uy, cuidado. Cuidado, que tengo de paso. Midtown me necesita ahora. Eso está acá. ¿Saben? Nunca he visto de noche la ciudad y solamente la he visto en la misión de Hollywood. Aquí es todo siempre de día. De pronto si será un mal del juego o algo así. Debe serlo. Vamos a saltarlo, vamos a lograr. Lo conseguí. No es muy alto, pero es algo. Uy, a un lado tengo que llegar a Midtown. Ya estoy en Midtown. Ay, joder. Ok, no quería hacer eso. Quería llegar todo fresco y sin ninguna destrucción. A un lado. Dije a un lado. Este se de chepaca. Uy, cuidado. A ver, ¿por dónde podría ir? A ver, quiero ver el mapa. A ver, si voy todo recto. Sí, si estoy todo recto y voy a la siguiente esquina, puedo hacerlo rápido. Vamos todo recto. La verdad es muy difícil conseguir los camiones. A veces se te explotan y a veces no puedes conseguir a los que dicen que te dicen dónde es el lugar donde tienes que ir. A un lado. Estoy yendo a ver a nuestro querido Don. De paso voy a conseguir unos locales más. Seguramente que por eso no puedo seguir las misiones. ¡Mierda! Las misiones principales, por eso. Seguramente por eso no puedo ir por las misiones principales. Yo no quiero hacerles nada, chicos. Solo quiero conseguir un poco de negocio. A muchos les gustaría quitarle el negocio. Yo puedo protegerle. Ajá. Toma, no me interesa, ¿vale? Bien, este es mi lugar ahora. La puerta de atrás está abierta, lo sabía. Vamos arriba. Hola, sicilianos. Tu negocio tiene una buena reputación. Los Corleone quieren ser socios, ¿sabes? Ajá. Hecho, dile a tus amigos Corleone que siempre serán bienvenidos aquí. Perfecto, señora madame. Ahora este lugar es mío. ¿Por $800? ¿En serio? El dueño de abajo me da 1200. A ver... Necesito esto. Me voy. Sí, sé que es una mierda hacer esto de los lugares, pero... De los locales, pero necesito hacer esto para poder conseguir, ¿cómo se palabra? Para seguir con la historia, porque si no tengo el respeto suficiente, me dicen, tienes que ir a buscar respeto, o si no, no vas a conseguir nada. Y lo bueno es que he ganado un montón de dinero con esta burra al trigo. Vale, vamos por un último lugar, que es el hotel, para guardar la partida, si no se me pierde todo.
amigo. Este es un barrio duro. No le iría mal algo de protección. Ajá, dame la protección. Puede que algunos te respeten, pero yo no. Ah, sí. Amigo, estás haciendo una pequeña equivocación, ¿eh? Dime lo que quiero. Dame lo que quiero, amigo. Dámelo. Yo no vale, soy. Pederé. ¿Quiere acabar a dos palmos bajo tierra? Exacto. Pague lo que le digo. Págame. Bueno, trato hecho, pero dile al don que me deje en paz. ¿Quieres? Claro. Adiosito. ¡Puta madre! No, no he conseguido nada todavía. ¡Puta madre! Malditos sean malditos seáis. En serio. ¿Quién carajo les chupea en este tierra? ¡Moritze! Queda uno. Puta madre. Tenía que ser un cuneo. ¿Por qué tenía que ser un cuneo? A ver, amigo. Maldita sea. ¿Puedo doblar un poquito? ¡Toma! Malditos seáis. Señora, si no quiere morirse, aléjese. A ver, la señora, muévase. Ya, listo, muévase un poco. Necesito entrar al... Necesito conseguir mi vida, así que tengo que llegar hasta arriba. A ver si aquí no hay ni un puto cuneo, a ver. Un Bratzi, a ver. Necesito comprar esto. Mierda, ya está. Ya lo tengo. Esto es mío. Necesito recuperar estas armas. Esto también. Un poquito de esto. Y recuperar vida. Listo. Vamos a guardar. A ver, aceptar. Voy a guardar mi arma porque seguramente esos huevones van a estar por aquí más adelante. Voy arriba. Seguramente hay un local de dinero. ¿Cómo se llama la palabra de...? ¡Me voy a partir la cara! ¡Lo sabía! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! Menos guardé la partida, pero me quedé con la mitad del negocio. Joder, esos malditos Bratzi. Ay, joder, no me digas que ahora estoy lejos del lugar, ¿eh? Puedo curarle. Maldita sea, me quedé sin local, joder. Perdón, necesito el coche. Dame el maldito coche. No puedo creerlo, me quedé sin local. ¿Por qué? Porque los malditos Bratzi tenían que estar ahí. Ahora el seguro es de los cuneos, de ellos todavía. Seguramente. ¿Y ahora dónde estaré? Por favor, dígame que no estoy en Hell Chicken. Ahí está. Todavía sigue siendo de esos huevones. No me puedo ir sin haber hecho eso. No me puedo ir. No grites, que estoy acá medio jodido. Mierda, tengo que irme. A ver, sube. Me preparo por si acaso. A ver, ¿dónde está el maldito puerta? Subo. Ahí está. Ah, ya no me atacan, cabrones. Sí, lo que tú digas. Huevón, necesito tu lugar. Los Corleone quieren invertir en tu casino. ¿Qué me dices? Ajá. Es tu día de suerte, hijo. Acepto. Gracias, ahora dámelo. Perfecto, ahora este es mi local. Así que váyanse, Brad, sí, es mi local ahora. Basofias humanas. Voy por acá. Bajo. Vámonos de aquí, tenemos que ir a por Sony en su lugar de Lucy. No sé dónde chucha sea eso. Sí, ya sé, te desespero, te adoro y tú me amas, pero en secreto. Ay, maldita sea, la maldita costumbre de presionar R2 para poder poner la cámara normal. Ay, venga, hay otro de los Bratzi aquí. Es que ahora vamos por la familia Bratzi, después de ir a por los Tatalia. O todavía seguimos por los Tatalia. ¡Ah! ¿Qué pasa eso? En serio, lo odio. A un lado. A ver. La guerra de Sony. Sony lleva la guerra en las calles, expandiendo agresivamente el imperio. Pese a ser el terror de la calle, Sony también debe ocuparse de la familia cuando está en casa. Sony Corleone, hijo brutal de Don Vito y un claro sucesor. Claro, pero él solamente piensa en la guerra. A veces hay que tener paz para que no haya inocentes muertos. Vale, ¿qué hacemos? Vamos, Sony, tenemos que ceder, negociar. ¿Lo ves, eh? ¿Lo ves? Ya te ha salido la vena irlandesa. Con toda esa estupidez de tómatelo con calma. Ajá. No quiero insultar, Don, pero un consigliere italiano solo se sentaría a negociar poniéndole al otro un cuchillo afilado en la garganta. Sony, eres mi hermano, pero a veces... Por Dios, Tom, lo siento. Mira, eres mi hermano desde el mismo día en que te traje aquí. Pero centrémonos en los hechos.
Hay muertes pendientes. ¿De quiénes? Tom, ¿sabes a lo que se refiere? Habla con Sony. ¿Dónde está? Ahí está. Los Cuneo han atacado a dos de los nuestros mientras comían, malditos perros. Ni se habían comido la sopa. Hay que vengarse de esto. ¿Es en serio? ¿Qué plan hay? Vamos a atacar ese bar de los Cuneo en el Bronx. Pasamos con el coche y lo dejamos hecho un colador. Badabim, badabam, badabim, badabam, badabum. ¿Crees que hoguera tan baja nos queda para salir? Badabim, badabam, badabim, badabam, badabum. Qué hueva, ¿no? ¿Ahora este es mi local o puedo comprarlo? Comprar, a ver. Ah, sí se puede comprar. Lleva a Sony a un coche a un bar de Cuneo en Hell... No, jodas, ahora tengo que ir a Hell Chicken. Pero me quedo con este local. Gracias, ahora este es mío. Vale, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Directo vamos? Muy bien, larguémonos de aquí. En menos de un minuto, ¿qué es? En esta vida que llevamos... ¿En un minuto? ¿Con este coche? ¿Estás loco? Como muchos zapatos de cemento y Dios sabe en qué río. Esto no es cosa de eso. No disparas a la gente desde un kilómetro. Les pegas el tiro cuando les ves las pupilas. De cerca, ¿sabes? Oye, oye. Tienes que ponerte al lado de ellos y volarles la cabeza. Tío, qué manera más terrible de ver eso. ¿Qué me dices, chico? No lo sé. No lo sé, en serio que no lo sé. ¿Qué plan hay? ¿Plan? ¿Quieres saber cuál es el plan? Sí, ¿cuál este es el maldito plan. Descubrir quién le suministra y luego quemar el garito hasta los cimientos. Ese es mi maldito plan. ¿Estás de coña? Eso va a ser que una guerra. Y atacamos. Mierda. Uy, ya casi llegamos. Pero ese local ya es mío, no jodas. Sí. Detengan el puto coche. Pero ese local ya es mío, no es tuyo. Vale, ¿ahora qué hacemos? Vale, aquí es. ¿Dónde vamos a ir a parar? Descubre quién es el suministro. Es una bonita hoguera que pueda verse desde la otra punta de la ciudad. ¿Vale? Joder, ¿y cómo quieres que haga eso? Descubre quién es el suministrador. ¡Puta madre! ¡Corre! ¡Corre, Tony! ¡Corre! Joder, tío. Me hubieras avisado que tendría que conseguir arma. Uy. ¡Toma! Gracias a eso de que mejore mis armas, en serio. ¿Por acá hay alguien? ¡Puta madre! ¡Muéranse todos! Creo que es por aquí, Sony. Necesito vodka. Gracias. A ver, amigo. ¡Si podías! Está cerrado. No podemos abrir. ¡Muérete! Creo que no podemos abrirlo hasta matar a todos los puneos de aquí. A ver, hay unos aquí. Joder, no puedo moverme. ¡Hay unos! ¡Hay 20! ¡Sí, lo sé! ¡Toma! ¡Boom, bitch! ¡Le hemos dado su merecido a los puneos! ¿O hay más? ¿Hay más puneos? ¿Por acá se puede abrir? ¡Sony, por aquí! ¡Mierda! ¡Muérete! Llevas un bate a una pelea de armas. Mierda. Por acá no veo nada. ¡Aquí! ¡Puta madre, Sony! ¡No te pongas en medio! ¡Ya te tengo! Tengo una idea, pero no creo que me vaya a gustar. A ver, vamos allá y... ¡Bitch! ¡Get up to wait! Eso, y bueno, ¿no? Vale, a ver, necesito esto. ¡Vámonos! ¡Toma! Joder, odio que pase eso. ¡Ajá! ¡Idiota! ¿Quién abastece lo que sabes? El almacén lo lleva Cuneo. No sé nada más. ¿Que no sabes nada más? No solamente... tienes ni idea. ¡Oh, no! ¿Crees que puedes apropiarte de mi negocio? ¡Que te den! ¡Maldita sea, se escapa! ¡No jodas, se está escapando! Sigue el jefe del tinglado. Vale. Vamos subiendo, cagando leches. Seguramente pierdo valioso tiempo con solamente estar aquí. ¿En serio, tío? ¡Cuidado! Ya lo sé, estoy siguiendo al... ¿Qué quieres que haga? Me mataron con solamente un disparo.
¡Ah, genial! ¡Se sigue! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A un lado, tinglado perseguido. Jefe de la mafia perseguido. A un lado, muéranse, cabrones. Oh no, teníamos que haber venido a Hell Chicken. De todos los lugares teníamos que haber venido a Hell Chicken. Este lugar ya es mío. ¿A dónde es mío? ¿Es de los nazis? Claro, le he matado a Chihuahua antes de que pudiera cazar. ¡Qué siento! Mierda, no vamos a cazarle con este maldito coche. Está a punto de explotar este maldito coche. Espero llegar antes de que se muera. A ver, a un lado. ¡La se paga! ¡Tenemos que salir! ¡Sol y sal! ¡Ah! Ha sido liquidado. ¡Mierda! Al menos es desde aquí, qué bueno. ¡Sol y corre! ¡Mierda! En serio, si salgo de vivo de esta, te juro que te mato. Aquí es. Las alias. ¿Eran cuneos? Uy. No, esta arma no. Esta arma. Muérete. ¿Hay más? Uy. Jódete. Tenemos que seguir, Sony. Los cabrones van a venir a por nosotros. Ok, prepárate. Uy. ¡No sabía! Maldita sea, tenía que ser uno con esta bala. Jódete. Ahí veo otro. ¡Bum, bitch! ¡Sony, corre! ¡Jódete, cabrón! ¡Mierda! ¡Malditas sean las escopetas! ¡No, nada de escopetas, cabrón de mierda! ¡Hazlo! ¡Sí, lo haré! ¡Jódete! ¡Mierda! ¿Ni uno tiene vodka? Por favor, dígame que uno tiene vodka. No puedo recuperar vida sin vodka. ¡Aquí estás, cabrón! Tranquilo, solo soy un hombre de negocios. No quiero más problemas. No me digas. Tendrías que haberlo pensado antes de enviarnos a tus matones. Te diré lo que quieres saber. Nos suministran desde Midtown. En Midtown se ocupan de todo. ¿Quién es el responsable? ¿El general Pato nos está vendiendo tanques? Ajá. Lugar desencaminado. Armas a montones. En Hell's Kitchen, en un viejo muelle. Suenen las campanas. Es Navidad. Jaca. Hay más. Arti Manzarano. Arti es el rey allí. Oh, Arti. Mirad, el gran Arti Sabueso Manzarano. Hemos cantado bingo, chicos. ¿No eres el que tira de los hilos de los Cuneo? ¿En serio? Me dejarás libre, ¿no? Estos son negocios, solo negocios. Sí, claro, lo sé. Claro. Tienes toda la razón. Es hora de que dejes el negocio, amigo. Ajá. Mátale. Por favor. No. Tengo hijos pequeños. Haberlo pensado. Todo el mundo pierde algo. Sí, yo he perdido a mi amor. ¿En serio tengo que matarle? Sube al coche de Sony. No eres una víbora como los demás. Se nota. Entonces puedo... O sea, es una elección. ¿Puedo matarle o no? A ver, voy a recuperar esto. Necesito esto. ¿Cómo van las cosas con la familia? ¿Qué? ¡Desgraciado! ¡Púdrete! Voy a recuperar mis armas. Y voy a ponerme... ametralladora. Lo voy a dejar aquí. No, lo voy a dejar. ¡Mierda! ¡Putos! ¡Cabrones! Me apuñalan por la espalda, puedo ayudarles. A ver si hay más de esos tipos ahí afuera. Ay, a ver, déjeme pasar. Me cargo. Sony, ¿dónde estás? Ah, de nuevo tenemos... Busca al pez gordo. Hazle una oferta. ¿Es en serio? Ahora tenemos que llegar allá. Pero quería conseguir el local de los Natalia. Ah, qué pena. Vale, vámonos al... ¡Joder! ¿Nos están disparando? ¡Nos disparan! ¿Qué quieres de aquí? ¿Está en Hell Chicken o en dónde? Sony, dime algo, coño. No quiero quedarme muerto solamente por unos malditos cuneos.
Pensé que me matarían los Francis o los de esta Talia, o los de esa de la S, no sé cómo se llama. Porque son los más traicioneros, no por unos cuneos. Los Natalia fueron un hijo de puta. Rompí locales de naranja. Oh. Ahí está. Llegamos. ¿Ahora qué? ¿Hay que matar? Busquemos al jefe de este garito. Mierda. ¡Corre! Odio estos lugares, en serio que los odio. Puta madre, puta madre. ¡No! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Uy, qué buena! ¡Come! ¡Maldita sea! Odio que me pique la nariz en momentos así. ¡Morid! ¡Morid! ¡Morid, cabrones! ¡Morid! Recarga, recarga, recarga. ¿En serio? No, no se va a ir ese idiota, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¡Muere! Por fin se murió. Necesito vida. ¿Hay más cuneos por aquí? ¿Por dónde se va? Por acá es... Ah, no, es por dentro, ¿verdad? Joder, tenemos que entrar, Sony. Ah, maldito nariz, me pica. ¡Mierda! ¡Muérate! ¡Muérate todos! ¡No! ¡Muérate también! ¡Muérate! ¿Ese era todo? Has iniciado una guerra de bandas con los cuneos. ¡Joder! ¡Me van a matar! ¿Dónde están? A ver, necesito vodka. Y también necesito... ¿Por dónde se entra? ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Ahora sí se va a abrir? ¡Muere! ¿Se abre? ¡Sí se abre! ¿Pero por qué tarajo tenía que abrirlo? ¡Muérate! ¡No jodas! ¡Aquí había uno! ¡Muérete! Pensé que era Sony, lo siento. ¡Jódete, cabrón de miércoles! ¡Muérete! Ok, ¿eso eran todos? Creo que sí. Recargaré mis balas. A ver... Estas están recargadas. Escopetas. No, no necesito escopetas. Necesito... A ver... Llámalo como a un perro. ¡Eh, huevón! ¿Qué tal, eh? Aquí está nuestro querido amigo. Dime lo que sabes. Arti, ¿te arriesgarías a tener a los Corleone de enemigos? Lleva tu negocio con nosotros y lo consideraremos un acto de amistad. Exacto. Niégate. Y será una traición. Levanté esto de la nada. Es mi negocio. No me digas. Y eres un cuneo. Qué bonito, qué bonito. ¿Sabes lo que pienso de ti? Esto es lo que pienso, imbécil. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece un poco de ahorcamiento? Basta. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Yo no quería... ¡Aso! No, regla. Nunca usar... Sí, regla. Nunca usar Busquemos el... Busquemos al jefe de este garito. Ya, regla. Nunca usar el ahorcamiento. Es demasiado poderoso. Demasiado poderoso para la mente humana. Ahora de nuevo tengo que usar esto. Ok. Tengo una idea. ¡Mueran a los traidores! Joder, joder, joder. ¡Pum, bitch! A ver, a cubrirse. ¡Muéranse todos! Mierda, no podemos agarrarle. Mientras esté tapado, no podemos. Tío. Muerta los cuneo. Por ahí hay más. Esperen. Esperen. ¡No! Estuvo cerca, ¿no? Eso es a lo que llamo barbacoa. Que llamo barbacoa de último nivel.
¡Muérete! ¿Vienen más? ¡Jódanse! A ver, a ver, a ver. ¡Eh, cabrones! ¿Saben qué? Voy a hacer una cosita. ¿Dónde está? ¡Atrás, Sony! ¿Cómo Dios me hace eso? A ver, ¿cómo se lanza? Tengo que lanzar de una manera, ¿no? No sé cómo se lanza. ¡Tomen! ¡Ah, mierda! Sí, la he cagado. Dale, lo siento. Creo que hay un vodka por allá. Mierda. ¿Dónde está el vodka? Ahí te dice el vodka, vete al vodka. Voy a ponerme mi metralladora. No, ese no. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, y me voy a poner esto. Listo. Necesito recuperar mi vida. ¡Hijo de perra! ¿Sabes lo que difícil que recuperar mi vida? ¡Muy difícil! No puedo... No. Escopeta no. Muérete. Joder, ¿no? ¿Así no? Oh, mierda. Muérete. ¿Puedo re... Ah, mierda. No puedo hacer nada. ¡No, no vienen! ¡Apunta, ¡Puta madre, no! Pero es porque no apunta, el imbécil no apunta bien. Le digo que apunta a ellos. No, yo quiero apuntar a esos imbéciles. Busquemos al jefe de este garito. No, apunta al otro idiota porque no quiero. Mierda. ¡Muérense! Maldito seáis. A ver... Ya muérete. ¡Oh! ¡Ah! La tengo de punta de caramelo. ¿Por qué no le disparas? ¡Joder, putas! Ay, maldita sea. ¿Por qué justo cuando estaba ahí? Listo, muerto. A ver, ¿a quién más tenemos? ¿No hay nadie más? Bueno. A ver, recarga. A ver, aquí sí tengo que ponerme esto. ¡Un bitch! ¡Fuerte a los cuneos! ¡Tú también! Ok. ¿Dónde están los cuneos? Necesito recuperar mi vida. Ya. Y ahora, dinero. Por acá. ¡Oh, rayos! ¡Tomen! Ya sé que inició una guerra. Uy. Vale, así no era como debía haberlo hecho, ¿verdad? ¡Tome! ¡Toma esto! ¡Tome, basura! ¡Oh, maldita sea! ¿Por qué recarga ahora? ¡Ah! Tony, si no te pones a otro sitio te voy a disparar. En serio, que va a ser una decepción. ¡Listo! ¿Te fueron todos? A ver. Llámalo como a un perro. ¡Eh, huevón! ¿Y piensas que aceptaré? Artie, ¿te arriesgarías a tener a los Corleone de enemigos? Lleva tu negocio con nosotros y lo consideraremos un acto de amistad. Ajá. Niégate. Y será una traición. No tienes agallas para llevar este negocio. Ah, ¿no? Que no lo tengo. Muy bien. Voy a usar esto, no puedo usar lo otro. Ahora sí, ya está. Ahora ya sabes que hablo en serio, Artie. Negociamos. Vale, todo tuyo. Espero que sepas en lo que te metes. Sí, lo sé. Ya está, es mío. Por fin. Joder, esto ha sido muy largo, en serio. Muy, pero muy largo. Ah, un día más, un dólar y medio más. Has de seguir la corriente, ¿ves? Sigue la porquería río arriba para ver de dónde viene. Oye, he dado con un montón de porquería, jefe. Suerte. Ajá. Que estás de mi lado. Ah, pues claro. No soy un traidor. Aprendí con los mejores. Ajá, aprendí muy bien. Ahora este lugar es nuestro. Felicidades, Sony. Joder, malditas cosas. Ahora los Corleone controlan este lugar. Malditos cuneo. ¿Ya hemos terminado? Guerra de Sony, por fin. Lo he conseguido. ¡Uh!
Les ha tardado más de lo que esperaba. Así que Sonny y tú tomasteis todo ese sitio solos. Exacto. Chico, qué aventura. Sonny se ha ido ya, reúnete con él en la residencia. Claro. Lo haré en el siguiente capítulo. Reúnete con Sonny en la residencia Corleone. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y creo que voy a tener que conseguir otras residencias en este lugar, porque si no más tarde la cago. Espero que os haya gustado este gameplay y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.